¿Cuál es la realidad que están atravesando? Porque hemos visto que se han parado unidades de transporte, buses, taxis. ¿Qué es la crueldad que están viviendo? Bueno, la difícil situación es que no hay aún una autoridad que pueda resolver el gran problema. Sin embargo, nos hemos reunido con todos y ellos dicen de que van a ayudarnos a esta situación. Pero hasta ahorita estamos bastante fregados, dañados, y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir sufriendo esta tempestad que ustedes ya la conocen, que es la extorsión, que es el tanto problema que tenemos como transporte. Yo creo de que aquí debe de haber una solución bastante inmediata y que lo puedan hacer. El señor ministro de Seguridad nos ha atendido bien, ha sido un hombre ecuánime y que ellos ya conocen pues la situación, ellos estuvieron en la policía. Entonces yo creo de que va a haber muchas posibilidades de que ellos puedan hacer algo por esta situación nuestra. ¿Cuántas presuntas organizaciones criminales lo está atacando? Bueno, aquí ya ni sabemos cuántas son, porque aquí aparecen personas y todo que no sabemos de dónde vienen ni quién son. Y yo lo que creo es de que aquí han logrado identificar que el grupo de transportistas somos frágiles para ir a pedir el dinero y eso es lo que nos tiene. Bueno, para mí en esta situación, pero les pedimos a las autoridades de que hagan algo pues en esta situación porque no podemos continuar de esta manera, ¿no? ¿Cómo se está dando la extorsión y cómo se está respondiendo en el caso? ¿Cómo es el proceso de estos jóvenes? Bueno, nosotros hemos puesto denuncias y todo, y las autoridades de todos los prácticamente los que mantienen el sistema de seguridad sobre el transporte, ellos nos han dicho que van a realizar y hacer las cosas como deben de hacerse. Pero hasta ahorita nosotros, será porque viene comenzando el gobierno y todo, pero no hemos visto algo que sea como, como le dijera, como que fuera algo pues inmediato. No hemos visto eso y sí nos sentimos bastante mal, dañados, y hay que esperar a ver qué es lo que Dios nos depara para los últimos tiempos, porque ya no aguantamos más la extorsión y todos los problemas que tenemos colaterales en el transporte. Jorge, ¿cómo se da la extorsión? Bueno, ellos por lo general lo que hacen es que llaman, mandan teléfonos y de esa forma hay que contestarles, piden una prima, como le llaman ellos. Imagínense una prima que, yo le voy a decir algo, si llegan a la universidad o a otro lugar, piden 80 mil pesos. Y usted se los manda a ellos y los 80 mil pesos quedan fijos ya después. O sea que ya después le dicen, estos 80 mil pesos que pagaste de prima, esos vas a pagar mensuales. Entonces es bien difícil. ¿Cuánto paga el dueño de la unidad de transporte diario y el conductor de la unidad de transporte? Mire, hasta ahorita está pagando alrededor de 21 mil pesos mensuales. Y eso es una cantidad enorme, difícil. ¿Les están quitando la vida a conductores de transporte, a dirigentes de transporte? ¿Hasta dónde podría llegar esto? Hemos perdido 25 personas ya y es sumamente difícil. Usted como periodista debe darse cuenta de todas las situaciones que nos están ocurriendo a nosotros y que no podemos hacer nada prácticamente. O sea, 25 familias enlutadas del rubro, ¿en lo que va de qué tiempo? En este año,
Y ahí se van, como yo les he dicho siempre, personas que quedan viudas, otras que quedan madres de sus hijos, otros niños que quedan huérfanos, y así sucesivamente. Entonces yo pienso de que a veces hasta hablar de esto me da nostalgia, porque es muy difícil saber lo que le pasa a cada familia y que no tenga cómo resolver su caso, porque para mí un ser humano, no importa que se quemen un bus o que, pero un ser humano, imagínese que le quitan la vida, a ese nunca más lo van a volver a recuperar. Y eso es lo que me da tristeza a mí, de que no exista esa responsabilidad de parte de los entes de seguridad y que puedan decirle a su familiar, este fue el que lo mató y este va a ir a pagar la cárcel. Entonces, esa es la situación. Y yo pienso de que, bueno, que no debe ser así, que debe haber una autoridad que nos dé pues una solución a este problema. ¿Cuántas unidades de transporte han perdido, ya sea destruidas a tiros como incendiadas? Bueno, ya tenemos alrededor de unas 70, 80 unidades quemadas, destruidas. Yo en mi caso particular le voy a decir, yo tengo 4 unidades que las perdí. Hace poco, 3 meses, me llevaron una y me la destruyeron en 24 horas. Entonces, son cosas de que suceden y uno no sabe ni qué hacer. Pero esa es la cruel y triste realidad de lo que puede suceder en estas situaciones. Pues, y yo les digo a ustedes, ustedes como medio de comunicación, tienen que saber lo horrible y lo dramático que es estar en este rubro, en esta situación que estamos nosotros. Yo no quisiera que alguien entre al rubro de transporte. Yo no le digo a usted que entre, ni a su camarógrafo ni nada, porque entrar a esto es como entrar a un, como le dijera, entrar como a un, a perder la vida, pues, más que todo, porque ya no podemos hacer otra cosa. Nosotros estamos, no podemos salirnos de aquí. Yo tengo 42 años, se imagina usted, 42 años de ser transportista. Entonces yo no voy a venir ahorita a decirles a la gente, cómprenme todos los buses, ¿quién me los va a comprar? Y sabiendo el problema que hay. Entonces, son las situaciones que tenemos y aquí tiene que haber una solución de parte del gobierno y que nos diga que en realidad ellos pueden ayudarnos a resolver. Pero mientras tanto, estamos aquí más jodidos que nunca. ¿Y la banca privada cómo los trata? Bueno, ahí estamos con otro problema, que estamos con préstamos y todo. Y nos han ayudado de alguna forma, pero ayudado, digo yo, en el aspecto de que nos dan un largo plazo, pero ellos no pierden, porque nos trasladan el interés y todo a largo plazo. O sea que yo debía, en el 2013, yo debía, vamos a ver, 9 millones y ahorita debo 13 millones y medio. Perdón, ¿debía? 9 millones. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? En el 2013. ¿Y hoy debe? Debo ahorita 13 millones y medio. ¿Puros intereses? Es puros intereses. O sea que el banco nunca pierde. El que pierde es uno y así se lo lleva de encuentro.